bloque de sonido argentino. Hoy la banda protagonista es Pez. Aquí estamos con Ariel Minimal para hablar un poco de la banda. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, ya podamos, estamos listos. Bueno, me encantaría que me cuentes por dónde van las aguas musicales de Pez. En este momento acabamos de sacar el último y quinto disco de Pez y nosotros éramos un trío y ahora se incorporaron un pianista y tecladista y otro chico que toca saxo y flautas. Entonces como que se abrió mucho el espectro musical, hay más instrumentos para hacer más cosas. Y estilísticamente la verdad no... Ahora vamos a tocar y se podrá deducir de ahí. Nosotros no sabemos cómo decirlo. No hay un solo estilo. No. Juegan con lo que va ni siquiera saliendo. Creo como que juguemos con estilos específicos, como que son cosas que... mezclas de cosas, mezclas de estilos, pero no hay nada que podamos decir, no sé, hacemos rock con aires de tango y con, viste, no sé. Pero bueno, el saxofonista toca allá, es como, son como muchas cosas que todo, cualquier cosa, a nosotros se nos mezcla todo en la sala y no hay nada definido. Pero hay algo de tango, o sea, cuando uno escucha, por ejemplo, el cantor, ya la calle de Inclán suena a tango y hay un montón de cosas que huelen a tango. Hay cosas que tango. Nos hacemos cargo, por eso te digo, aires de tango o que el saxofonista toque cosas yaceras, porque es su formación o lo que le gusta, no sé. Pero no nos hacemos cargo de cosas específicas. Y el tango está, creo, supongo, porque esa es una banda decididamente porteña. Y está en nuestra piel el tango. Es inevitable, somos del barrio, todos del sur, y es inevitable, o sea, es una herencia cultural que nos pese o no, es nuestra. Y además ustedes son como muy admiradores del rock argentino de los 70. Entre millones de cosas, sí, somos como fanáticos de la música en realidad y nos gusta todo tipo de música, pero en un momento se nos emparentó con eso por el hecho de tocar con instrumentos sin secuencias o sin adornos, como era la vieja usanza, digamos. Pero no lo hacemos por una cuestión de conservadurismo musical ni nada, sino porque es lo que sabemos hacer. Vamos a mostrar la tapa de este quinto disco, que se llama Convivencia Sagrada, así es. Y tiene... Este es el nuevo logo, tenemos del otro lado la continuación. Este es el logo. Acá que cambió el símbolo. Este es el logo. Este es un símbolo simplemente. Este es el símbolo de la eternidad. Es un ocho costado. Juega mucho con eso, con hablar de la eternidad tal vez en algún tema. Sí, y como que en este disco llegamos a ese lugar en las letras, no sé. Salió. Sí, no sé. Bueno, yo te había escuchado hablar de Frágil Invencible, que fue el disco anterior a este, y decías que ese era un disco que tenía más equilibrio con respecto a los anteriores. Este, con respecto a los anteriores... Y este no... ¿Desequilibrio? A nivel de equilibrio no tenemos porque es la eclosión del quinteto. El disco fue... A 4 meses de empezar a funcionar como quinteto, grabamos el disco. Y está todo como recién asentándose en el disco. Ahora estamos tocando quizás mejor o de otro modo las canciones que están en el disco, simplemente por el tiempo que va pasando y todo va cambiando y asentándose. Pero el disco documenta ese momento que fue cuando nació el quinteto, donde nos pasamos horas en la sala haciendo que funcione de ese modo. Además, no es que se sumaron 2 integrantes al trío, sino que empezamos a interrelacionarnos los 5 de vuelta de otro modo, como que nació otro grupo. Entonces, bueno, el disco documenta ese momento de la banda. ¿Hay algunos temas instrumentales en este disco? ¿3? Sí, 3 o 4, sí. Sí, es algo que inevitablemente estamos yendo hacia ese lugar porque sí. ¿Por qué fluye? Porque sí, no, porque pasa por ese lugar, no sé. Sí. Hay canciones que piden que la letra no se entromezca con la canción. Nada, respetamos eso. Ustedes tienen un sello propio que se llama Azione Artigianale. Me gustó. Como el nono. ¿Y les gusta editar el disco por ese sello? Me gustaría editarlo por una multinacional que me compre una capa de oro. Y que te apoye y que te dé un montón de posibilidades. Sí, no sé si que me apoye, pero bueno. Bueno, you know. Sí, no, todo bien. Lo sacamos por nuestro sello porque es la forma que tenemos en este momento de hacerlo. Y es más urgente el hecho de hacer las cosas y de estar haciéndolas que de esperar a que alguien pose sus ojos dorados sobre nosotros. Me gustaría hacerlo en mejores condiciones, no sé. Como todo músico, pero bueno. Sí, obvio, pero eso no nos detiene, digamos. Igual la gente, si lo quiere comprar, lo puede comprar en los shows que ustedes hacen. En los shows lo consiguen a mejor precio que en ningún lado y después, bueno, está como en todas las... Y sí, hay menos intermediarios, es lógico. Más directo. Y después están como en las cuevas de Capital. Deben estar, estamos viendo la distribución, las cadenas grandes en este momento no se relacionan con las bandas chicas porque no están pagando.
Así que no... Se relacionan mal. Claro, sí, sí, sí. Y nada, y el que quiera llegar a PES, de algún modo llega, es difícil porque no estamos en todos lados, los discos no están, y, o sea, no es muy fácil, no estamos muy a la vista, digamos, pero te puedo decir la página que está de PES, muy buena, es, pueden visitarla. www.pesapesta.com.ar, que la hace Fofo, nuestro bajista, y está todo el tiempo actualizada, todo el tiempo con las cosas que estamos haciendo y las que estamos por hacer. Muy completa y de todo, hay links hacia otros lugares, hay lecturas recomendadas por los integrantes de la banda, están las letras de todos los discos. Sí. Fotos, canciones, bueno, de todo. Está muy bueno. Recién me comentabas que, vamos a mostrar la foto de acá interior, que tiene que ver con el nombre de la banda, PES, porque era el lugar donde ensayaban, que parece una pecera, realmente, que ahora los cambiaron. Y además, leí una nota en donde alguien confesaba del grupo que PES sonaba así como religioso, que cuando dijo vamos a ponerle PES, dijeron, esto suena religioso. Sí, eso lo vio Hernán, que es como una especie de integrante más de PES, que es el que hace todas las artes de tapas, uh-huh, y algunas letras incluso hizo en otros discos, y él lo relacionó por ese lado, le sonó como algo cristiano. Si bien ninguno de nosotros profesa una religión, no, o sea, nadie va a misa, no sé si alguno creerá en Dios, yo no. No hablamos de esos temas, no sé. Pero se fue como ligando la estética. Ahora también nosotros usamos como palabras bíblicas en cosas que escribimos en panfletos que damos en los shows, como referencias. No sé, es parte de la imaginería y la estética que estamos usando a partir de este disco, pero no, nada religioso en sí. Brevemente podemos repasar por los cuatro discos anteriores que fueron. Cabeza el primero. Cabeza el primero en el 96 salió. No, 94, perdón. Con otros dos chicos, Ale y Poli, que tocaban en esa época conmigo. Después se fueron ellos dos, salió en el 96, el segundo disco se llama Quemado. Que me decías que era una continuación... Conceptualmente fue una continuación del primero. Uno terminaba en el track 14 y cuando ponías el segundo CD, te saltaba automáticamente el track 15. Y ahí, bueno, ya entró Frank con la batería, que sigue hasta ahora. Y había una chica que tocaba el bajo que se llamaba Iris, que después también se fue, y después entró Fósforo, y en 98 salió el tercer disco. PES. Tercer disco PES. Y nada, después sacamos en el 2000 Frágil Invencible, y en este año se sumaron Juan y Pablo. Y acaba de salir el quinto. En quinteto, el disco número 5, Convivencia Sagrada, lo tienen que tener en sus casas. Bueno, se van a quedar tocando, queremos conocer unas cuantas canciones. Eso vinimos a hacer. Hincha de Huracán, el chico, ¿quería decirlo? ¿Algún? Yo también quiero decirlo. Bueno, no hay nadie de Huracán. No, yo soy de Huracán, pero o sea, mi ser de Huracán es mucho más fuerte que mucho ser de otro cuadro de por acá, así que... Y yo soy de Racing, ¿ok? Y lo digo también. Ahí está. Bueno, Ariel, gracias, me gusta conocerte, vamos a seguir disfrutando de la música de muchas PES. Gracias. Y que sea conocida en toda la Argentina y en toda Latinoamérica donde llega este canal. Muchas gracias. Dale. Quédense, no se vayan, hay más sonido argentino hoy con PES.